días, ¿qué tal amigos? Bienvenidos otro día más a este su canal. Y bueno, estoy haciendo hora acá en mi casa. Son las 9 y 35 de la mañana. Estoy a unos 15 minutos de salir de casa para irme a trabajar. Hoy día tengo trabajo de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Y después, como les dije en un video anterior, tengo la tarde un poco libre. De ahí ya no entro a trabajar hasta las 4 y media. Entonces, pues tengo un poquito de tiempo ahorita. Ya desayuné, acabo de terminar de desayunar. Dejé a Lía también al Joycuen. Los enanos han seguido al colegio. Y pues me da tiempo para entrar y hablar un rato con ustedes. Quería agradecer a los que estuvieron en el video que subí justo hoy día en el canal. Seguro habré asustado un poco por el comienzo del tema, que sale embarazo con signos así de interrogación. Pues no estoy embarazada, era solamente para ver qué decían sobre ese tema. La verdad es que no pasa nada. Todo es, puse ese tema a raíz de que pues me confundieron con embarazada en el nido y todo eso, así que me pareció interesante contárselos. Y pues no tenía un tema en realidad que poner sobre eso, así que pues embarazo con signo de interrogación para que sea así medio misterioso. Y pues nada, quiero mandar saludos a Susy Java, que también fue una de las primeras en comentar, a Blog de Mamás de Dos Niñas, que fueron los primeros en dejarme comentario. Muchas gracias a los dos. Desde acá les mando muchos saluditos. Y pues bueno, nada amigos, estamos así pues un poco los amigos, les cuento que hoy día es el Tanabata. Creo que es el Festival de las Estrellas, creo, no sé muy bien, algo así es. Pero la cosa es que voy a ir más tarde al Daichi Koen a ver qué es lo que va a haber el día de hoy. Normalmente suelen hacer algún tipo de festejos, más este año no sé si lo harán. Bueno, hace dos años no han hecho nada, creo. No sé si este año harán algo. Lo que sí es, pues, acostumbran poner en arbolitos deseos y colgarlos. Así que quiero grabarles un poco también sobre los arbolitos, cómo es que ponen los papelitos. Así que voy a ver si me doy un tiempo al salir de trabajo y me doy una escapadita pequeña por Daichi Koen, porque está cerca el Daichi Koen, el templo, y grabarles un poco de este tradicional evento o esta festividad, pues, ¿no? Y pues bueno, amigos, mañana quería contarles que mañana mi Luis se va de paseo, amigos, se va de paseo a Nico, así que se va por un día en realidad. Va a dormir una noche y regresa al día siguiente, o sea, él está regresando sábado, eso de las 4 de la tarde más o menos. Así que hoy, después de irme al Daichi Koen, tengo un montón de preparativos con él, hacerle la maleta, tengo que hacerle evento también, su almuerzo, una noche antes, o sea, hoy en la noche dejárselo listo para que mañana se lo lleve al paseo. Y pues mañana viernes yo voy a ser yo la que lo deje a la estación del JR de Kawasaki, porque hasta ya es donde tengo que ir a dejarlo. No creo que pueda llevar a Lía al Joycuen, porque en el horario en el que se le tiene que dejar a Rui allá es 9 y 10 de la mañana, y Lía tendría que dejarla a las 8 exacto en el nido, y ella no entra a esa hora. Mayormente la dejo hasta máximo, lo más temprano es 8 y media, 8 y 40, así que no me va a dar media hora de trayectoria hasta Kawasaki. Y va a ser muy taigen para mí alistar a Lía, hacerme cargo del desayuno de los enanos, despacharlos para el colegio. Así que prefiero no mandarla al colegio. Y pues no creo que les grabe en realidad, amigos, porque pues ya saben este problema que tengo con el colegio. Así que veo poco probable el grabar. Capaz grabe solamente cuando el carro se esté yendo, el autobús o densha, no sé en qué se van a ir en realidad. Creo que se van a ir en tren. Así que capaz vaya, grabe solamente cuando le diga bye bye a mi hijo, pero tengo que tapar la cara de todos los niños. Ojalá que todos se pongan de espalda y que Rui nomás voltee para poder grabar tranquila. Pero un fin de semana un poco desgastante, la verdad que sí. Sábado aún no hay planes para hacer nada. El domingo tampoco tenemos planes. Ya saben que su papá de los enanos descansa los miércoles y no los domingos como era antes. Así que tengo que ver la manera de detenerlos. Ya hace dos semanas atrás los llevé a la playa a ellos. Así que pues sábado creo que va a ser casa, y domingo no sé si quisiera llevarlos a la playa, la verdad es que no sé. Bueno, fuera de todo eso, lo que les estaba hablando, hoy día el trabajo que voy a ir hoy día es la primera vez que me toca ir sola. Voy a la casa de un doctor,
su esposa también es doctora, la señora fue operada de la cabeza, y pues yo solamente tengo que cuidarla, estar detrás de ella, estar al pendiente de si necesita algo. Tengo que estar sentada prácticamente, esperar a que ella me pida algo o que se pare para ir al baño. Estoy nerviosa porque son personas muy preparadas y todo esto, y me da miedo, me da nervios hablar algo que sea muy, no sé, tan mal para ellos en las palabras así. Y pues bueno, esto me da nervios porque es la primera vez que voy a hacerla sola. Había estado yendo con las jefas, ellas me han estado entrenando con esta abuela. Así que pues hoy es mi primer día solas, amigos. Hoy día tengo 2 horas con ella, así que pues vamos a ver qué tal me va el día de hoy. Estoy un poco nerviosa. Qué bueno, bebido. Voy a hacer mi gambata el día de hoy. Ya me estoy por salir, así que nos vemos en un ratito más. Por aquí andamos haciendo la maleta de Rui-chan, de lo que va a llevar mañana. Yo no sé por qué ha llevado, está metiendo todo esto. Este niño es la fregada. Ah, bueno, son cosas que le ha pedido. Está acá, está en la maleta grande, está llevando todo lo que es ropa y otras cosas más. También le han pedido kushiburashi. Yo no sabía que kushiburashi era peine, primera vez que me entero. Así que se va a tener que llevar el peine allá, pero no entiendo por qué los... bueno, para mujeres sería, porque los hombres no se peinan así nomás con kushiburashi. A lo menos mis hijos tienen el cabello tan cortito que dice peina. Pero bueno, también tiene que llevar eso. Tiene que llevar 2 mochilas. Esta de acá. Con esta de acá. Estas dos. Andaba por aquí, amigos. Disculpen, la ropa está todo tirada. Sino que acabo de descolgar todo esto de ropa. Y ay, no saben el sol que hace afuera. Miren, se está hecho un horno. Un horno. Dejé colgando también ropa. Ay, Dios mío. No aguanto. Mi segundo piso está hecho un sauna. Todo esto tengo para doblar. Ya acá más rato todavía. Deseamos terminar rápido. Terminar de hacer todo el yumbi del colegio para irme a trabajar. Ya que unos minutos más también me voy a trabajar. Y de ahí quiero pasarme por el Daikoi a vernos qué cosa o pedir mi deseo de esta noche. Bien, amigos, acá tienen ya sus papelitos de los deseos colgados. Y pues no veo que vayan a hacer ningún tipo de actividad por acá. Pues bueno, yo quería escribir algo, pero no, como no hay nada, no puedo dejar nada. Y aparte no tengo los papelitos tampoco para dejar. Tanabata es el festival de las estrellas, amigos. Uno de los festivales, uno de los 5 en realidad festivales más importantes aquí en Japón. Así que pues bueno, yo pensé acá en Daishi que iba a encontrar algo, pero todo está muy normal. Así que no van a celebrar nada por acá. ¡Vamos! Nos vamos a ir a comer al Mr. Donuts. Una donas cada uno. Antes de llevarlo a su paseo al enano. Mañana voy a venir. Y mañana está de regreso, mañana lo estamos recogiendo también en el mismo lugar. Y traigo acá su maleta de él, ¿ven? Bueno, a comprarnos algo rico de comer. A ver, ¿cuál es el de Lía? ¿Qué es el tuyo? Para mí, para Rui y para Lía. Ay, gracias. Tadako. ¿Rico? Yo también voy a probar el mío. Está rica, chachachemo. Este de acá me encanta porque parece bastante, me hace acordar a los picarones de Perú. Ya dejé a Rui. No me puedo quedar hasta el último, me ha dicho la profesora. Así que pues me tuve que salir. Están allá atrás, no sé si verán. Pues todos están allá, ¿cómo se dice? Reunidos. Y creo que van a salir a las 9:44 de acá. Pues yo tenía todavía media hora para estar ahí, pero bueno, normas del colegio, no se puede quedar los padres. En el colegio que veo acá al costado hay otro colegio que también está de paseo.
Y los padres sí están ahí esperando que sus hijos se vayan hasta el último. El colegio de mis hijos es demasiado, muy estricto. Hay cosas que no me gustan para nada, de verdad, pero bueno. Como cualquier padre, creo que uno quiere quedarse hasta el final y despedirse de sus hijos, ¿no? Ahí así permiten a los padres despedir a sus hijos. Ay, no me gusta, no me gusta para nada, pero bueno, ¿qué se hace? Estamos sin casita, pero vamos a volver a salir a comprar. Me voy a ir al MyBasket, amigos. Voy a hacerme unas tortillas. Y pues me digo, espérate un momento. Ok, voy a abrir. Si no le abro, va a seguir. Bueno, y no tengo huevos, amigos. Tengo que comprar para hacerme mis tortillitas. Quiero comer mis tortillas de atún. Ay, no me vas a cerrar la puerta, ¿verdad, mujer? Ahorita voy. Vamos echando alcohol. Lía, Lía, tu mano. Tu mano, a ver, tu mano. Ótete, chodai. Ótete, chodai. Ay. Uy, ok. Vamos. Hermosa. ¿Por qué eres tan bellísima, tú, eh? Mírala, qué hermosa. Como corre, como un duende. Ay, sí. ¿Qué quieres comer a las finales? Ahí está entonces. Bueno, voy a llevar huevitos. Yo siempre me llevo de los marroncitos. Así que voy a llevarme un huevito de los marroncitos. Y comprarle. A ver, ¿qué? Ay, oh, sí, ese, pero ese para tomar con trago. Mírame, son piqueos para tomar con cerveza. Ya, mi amor. Aishu, va. Aishu. Vamos por tu Aishu. Este también te gusta mucho. Este te gusta. Dada. No, este no quiere. Ah, este. A ver, saca tú. Saca. ¿Cuál quieres? Ese, ya sácalo, a ver. Ok. ¿No? ¿El Aishu? Ya, lleva tu bolsita. Lleva tú mismo tu bolsa. Mótete. Ok. Y ahora sí, vámonos a la casa. Día. Día. ¡Ay, bonita! Vamos. Bueno, como verán, Lía siempre me pide el papapán, así que sí o sí se lo tengo que comprar y meterlo en la refrigeradora. ¡Ay, casi me caigo! ¡Ay, mi nana ya va a comer su helado! Ay, ¿a qué té? ¿A qué té? Ok, vamos a abrirlo ya. Vamos a abrirlo ya. ¡Mira, son bolitas! ¡Sí, cómete una! Ahí está, ahí está. Ahí está. Dos shotas, dice. ¿Rico? Rico. Me está pidiendo ayuda por acá. ¿Qué pasó? ¿Está tan rico? Mira, son bolitas de sabor a durazno. ¿Qué te pasó? Ah, ¿este quieres que lo saque? Ya lo voy a sacar. ¡Ay! ¡Tata! Ok. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ok, ¿vieron cómo está hablando el español, mi loca? Me encanta que esté hablando los dos idiomas. No está, pues, mi amor, no está. ¡Ay, qué belleza de mujer! Ay, bueno, acaban de llegarme un mensaje del colegio de Rui diciéndome que pues está a estas horas, ya están próximos a llegar al Toshigi, el lugar donde tienen que ir. Y pues que están comiendo su almuerzo, el almuerzo que una le compró o les mandó. La verdad es que pidieron que no sea un evento en tupper, sino que algo con lo que ellas coman y puedan botarlo enseguida. En fin, Riz eligió un evento de hambaga. El Bislin Dragón pidió un evento más o menos grande, pero la cosa es que sea desechable, ¿no? Que la empaquetadura se pueda botar. Así que pues están comiendo, me llegó un mensaje, hace menos de un minuto me llegó un mensaje diciéndome que están almorzando y que ya estaban próximos a llegar a Toshigi y que pues bueno, están bien. Yo estaba chimpá y estaba preocupada porque justo las noticias estaba saliendo sobre un accidente que hubo en los trenes, creo por Ikebukuro, si no me equivoco, creo que por el lado de Tokio. Así que estaba un poco preocupada por eso y no sé, me entró mucha angustia. Y ahora con el mensaje que me manda el colegio. Ok, mi amor, ok. Ahora que con el mensaje que me manda el colegio, pues
me deja un poco más tranquila porque ya sé que mi hijo ha tenido un muy buen viaje hasta el lugar donde se ha ido y que pues que está bien. Así que voy a seguir esperando más mensajes, que me sigan comunicando cómo es que están los enanos, para quedarme un poco más tranquila de lo que ya me dejaron hace un momento. Amigos, de lo que me acabo de enterar, le han disparado a nuestro presi, tu presi, Ave Sori, y le han disparado, amigos. O sea, wow, esta noticia me sorprende. Que pase eso acá en Japón, un país que es tan cuidadoso de todo. No lo puedo creer, no lo puedo creer, Dios mío, aso. Pero es que esta es una noticia que impacta demasiado. La primera vez creo que yo escucho una noticia de esta, que le disparan a alguien, algún mandatario acá en Japón. Miren, están ahí la policía, los noticieros todos, y el lugar donde fue que le dispararon al señor está en el hospital. Bueno, arriba en la parte de arriba dice que Abe Sori ha recibido un impacto de bala y ha tenido un paro cardíaco, amigos. Pobrecito, la verdad es que qué pena me da. Escuchar este tipo de noticias. Es impactante ver este tipo de noticias acá en Japón. La verdad, me impresiona mucho, me quedo impresionada. Pobrecito. Amigos, acabamos de salir del trabajo. Ahora me dirijo hacia casita. Estoy en mi limusina, como verán. Y pues bueno, con esto yo acabo mi día viernes de laboro. Ya no tengo nada más que hacer que irme a casa, descansar y estar con mis enanos. Vamos a ver unas películas hoy en la noche. Hoy se van a sentir tristes porque no va a estar noche. Pero en fin, un solo día. Mañana está de regreso el enano. Pues nada, amigos, sigo en shock por la noticia que salió de esto que le dispararon al ex primer ministro Abe. La verdad es que es algo tan raro en Japón escuchar eso. No se ha escuchado hasta el día de hoy. Bueno, yo llevo viviendo 18 años y nunca he escuchado ni un tipo de noticias de esta. Pues ya que pues acá en Japón son bien estrictos con el uso de las armas. No he visto ni siquiera policías usar armas acá en Japón. Así que pues la verdad es que sí, nos deja a todos los que escuchamos las noticias sorprendidos. La verdad es que sí. Me encuentro esperando mi semáforo para irme a casita. La verdad es que ha sido un día un poco agotador, amigos. Me pasaron muchas cosas en el mediodía. Se los contaré en otro vlog más adelante. Por ahora solamente quiero llegar a casa, ver a mis enanos y descansar junto a ellos.